¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que se llama Chef Sin Fronteras punto nómade. Hoy feliz, feliz, porque voy a estrenar esta olla de acero inoxidable gigante que aproximadamente llena, puede alimentar a razón de unas 1.200 personas. No la voy a llenar tanto de comida. Y hablando de comida, les quiero contar cuál es la receta de hoy. Hoy vamos a hacer pollo a la portuguesa. Una receta clásica que todas las abuelas, las madres también hacen, los padres también, ¿por qué no? Yo también cocino. Que ya estoy calentando los aceites en esta olla gigante. Aquí estoy calentando agua a la cual le voy a incluir caldos para después agregárselos a la olla. Tenemos zanahoria, pimiento rojo, pimiento verde. Tenemos berenjena, tenemos ajo, tenemos cebolla, tenemos 3 cajas de pata muslo. ¿Sí? 3 cajas de pata muslo. Tenemos perejil, tenemos verdeo, como les contaba. Tenemos más aceite, porque ya le he metido 20 litros de aceite a esa olla para que se vaya calentando. Seguramente después voy a necesitar esos 4 litros que me están quedando. Tenemos salsa y las mejores especias del mundo, que las tiene Carlitos en tienda de vinos. Un cariño muy grande a la familia de la empresa Aguilar, a Rafa, a Marcelo, a todos ellos. Y bueno, amigos, todo esto tiene que ir a parar a la olla, así que sean todos bienvenidos a esto que es Chef Sin Fronteras punto nómade. Hoy toda esta comida va a estar destinada a un comedor bellísimo de Las Heras. Gracias por estar ahí y quédense para ver el resultado final. Bueno, amigos, ya tenemos sellándose las carnes en la olla. Tenemos 3 cajas de pata muslo de un pollo exquisito. Les cuento que lo primero que vamos a echar es el verdeo. Y una vez que tenés bien lavadita la zanahoria, la cortás. Bien finita. A mí me gusta así en rodajitas. Vos podés cortarla a la mitad si querés. Vamos a cortar toda la zanahoria y la vamos a meter a la olla. Llega el momento de agregarle zanahoria. Esto tiene que quedar riquísimo. Además, el olor que está despidiendo el pollo es exquisito. La verdad que estoy muy contento con esta olla y creo que este merendero y comedor también a la misma vez van a estar muy felices porque ya los aromas se sienten. Falta muchísimo, falta muy mucho. El pollo se tiene que desarmar, tiene que estar rico, bien condimentado, tiene que tener todas las verduras. Ahora te cuento que sí. Bueno, y venimos muy bien. Ahora le llegó el momento a la cebolla,
Vamos a cortar lo más finita que podamos. Ya hemos cortado toda la cebolla. Esta es la última. Vamos a cortarla así. Y así viene acá. Mirá el colorcito que tiene. Ahora le toca el turno a la cebollita. Voy a mezclar. El aroma es exquisito, les digo la verdad, el aroma es exquisito. Naturalmente vos vas a hacer mucho menos. Las verduras son las que te digo. Si te gusta otra verdura, bueno, también puedes sumarla. Los condimentos son básicos, sal y pimienta, tal vez curry, si querés sumarle algún otro sabor, pero la verdad que es, o debe ser que la olla es muy grande, que se me vienen todos los aromas acá, ya me dio hambre. El pollo se tiene que desarmar. El pollo tiene que quedar, viste, cuando vos agarrás el pollito y le haces así, se me hace agua a la boca, la verdad, que al lado de esta olla. Y con estos aromas, hoy estamos haciendo pollo a la portuguesa, que va destinado a un gran comedor de Las Heras. Así que felices nosotros de estar pudiendo hacer esto. Estoy con Jorge Brown en cámaras. Hoy nos ha tocado un día maravilloso, los pájaros siempre nos acompañan. En cualquier momento vamos a empezar a grabar en otro lado. Así que esto es Chef Sin Fronteras punto nómade. Muchas gracias por estar ahí. Nos faltan unos ingredientes más, hay más verduras por cortar. Y al final emplatamos y degustamos. Nautilus, country náutico, imponente desarrollo inmobiliario de vanguardia, ubicado en el departamento de Guaymallén. La tranquilidad del campo, a solo 15 minutos de la ciudad. Nautilus, country náutico, la mejor opción. Vicario, sociedad anónima. Venta e instalación. Sistemas de seguridad. Alarmas, hogar, comercio e industria. Sistema de observación de cámaras controlado por celular. Vicario Sociedad Anónima. Aislante Soropel presenta... Poliestileno expandido, paneles de chapa con telgopor EasyChap, losetas para techos Oroblock, Easy Panel, membranas, aislación térmica, medias cañas. Aislantes Oropel, somos fabricantes. Montecaseros 2250 Ciudad. Vicario Sociedad Anónima. Instrumentos musicales, batería, guitarra, bombos, órganos, flautas, acordeón, bajo, ukelele, armónica. Todo para la música. Vicario Sociedad Anónima. CERE, soluciones inmobiliarias, administraciones, alquileres, compras, ventas, confección de contratos, tasaciones para lograr una venta justa con valores reales de mercado, asesoramiento profesional personalizado para asegurar que su decisión sea una buena inversión. CERE, soluciones inmobiliarias, contáctenos al 423-4926 o al 423-4595, www.cereinmobiliaria.com.ar. Vicario Sociedad Anónima. Sistema de sonido para el hogar, vehículos y camiones. Audio profesional. Vicario Sociedad Anónima. Garantía real y servicio postventa. Vicario Sociedad Anónima. Bueno, amigos, vengo de revolver la olla, la verdad, qué plato exquisito, un plato clásico, que seguramente te ha hecho tu abuela, tu mamá, y la verdad que estoy feliz. Bueno, la berenjena yo la corto en cuartos, ¿sí? Y la cortás así. Ya he cortado toda la berenjena, que no se pierda nada. Ya he cortado toda la berenjena. El pollito está bien sellado, está exquisito, la verdad que los aromas de acá. Este merendero va a comer rico, siempre comen rico, pero hoy la verdad que este plato está buenísimo. Vas a ver
que yo manejo muchas carnes y me gusta permanentemente combinarlo con muchas verduras. Me parece que es la mejor forma de que los chicos puedan absorber también las proteínas, las propiedades de las verduras y mezclarles la carne que les gusta con la verdurita que a veces no les gusta mucho. Así que la idea es esa, la idea es ir combinando los sabores y que vos le pongas el plato y le digas, bueno, te tenés que comer todo, está bien, comete la patita muslo en este caso. Estamos haciendo pollo a la portuguesa, pero también te tenés que comer la verdura. Y viste sopar el pancito de ese caldo, ese jugo. Como les había comentado temprano, pusimos dos ollitas de 5 litros con caldo, con el caldo común y corriente, de verdura y de carne, y las pusimos a hervir. Una vez que los pollos se sellaron, volcamos esa agua en esta olla gigante, a la que he llamado mamalona, a la que amo, porque me la ha vendido una familia a la que adoro, la que siempre me ha ayudado con los comedores, cuando he cocinado en los comedores y demás. Y bueno, la idea es esa, la idea es combinar muchos colores, muchas verduras, las carnes, saber sazonarlas bien, ponerle todo el amor y servir. Esto es Chef Sin Fronteras, punto nómade, quédense ahí, hoy pollo a la portuguesa, estamos felices. Estoy con mi hermano Jorge Brown y con todos ustedes de aquel lado apoyándonos. Gracias por estar ahí. Bueno, llegó el momento de los pimientos, pimientos verdes y pimientos rojos. Están frescos, están ricos. Ellos largan sus aromas también. Vamos a picarlos. Ya tengo la berenjena bien picadita. Pimiento morrón, que hoy prácticamente es un lujo tener pimiento morrón, pero bueno, ya va a cambiar todo. Ahora con el pimiento verde, que también está exquisito, está fresco, está bueno, 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 está muy rico esto, qué bendición. Las verduras, las carnes, un cariño muy grande a toda la gente que hace la empresa, creo yo, una de las empresas más grandes de Argentina de carnes, que es La Pradera, y que orgullosamente estamos representando con Chef Sin Fronteras punto nómade, una empresa familiar que empezó José desde muy chiquito. Ayer me enteré la historia, la verdad, impresionante. Cuando uno quiere, puede. Una empresa que apuesta al país. Vamos a estar en la inauguración de La Pradera cocinando para todos ustedes. Van a ir a comprar un kilito molida, un kilito de carne, de lo que sea, un asadito, ¿por qué no? Y yo los voy a estar esperando en la inauguración, ahí con vacío a la llama, tapa de asado, costillar. Los voy a invitar con un sándwich. En algún momento tenía que tocarle a ustedes también, que yo cocine y que ustedes prueben lo que hago. Así que, felices, ya estamos en la etapa final, 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 amigos. Me están faltando los pimentitos y a cocinar. Si ustedes supieran ese caldito amarillo, los aromas que salen de esta olla son exquisitos. Yo quiero que el pollito quede tierno, tierno, tierno. Miren, ¿ven ese detalle? Eso, que se vaya desmechando así. No que se rompa todo, pero sí que se vaya desmechando. Esto ya casi está. Yo ya tengo la berenjena cortada, pimiento rojo, pimiento verde, miren, le eché hojas de laurel, infaltable. Y la verdad que se ve exquisito. Ahora voy a esperar un ratito que esto se cocine, unos 10 minutos aproximadamente. Voy a tirarle la salsa, porque esto lleva salsa o lleva puré de tomate, que la verdad que queda bastante espeso, el jugo queda rico, ese caldo amarillo queda exquisito. Entonces le vamos a poner la salsa, le vamos a poner muy buenas especias de tienda de vinos. A Carlitos un cariño muy grande. Vamos a dejar que esto se cocine, me voy a descorchar un vinito, voy a tomar una copa de vino mientras que esto se cocina, emplatamos y degustamos. E Isabel viene y se lleva para el comedor de ella, en Las Heras, toda esta comida. Gracias por estar ahí. Si mi amigo Jorge Brown se acerca un poquito, quiero mostrarle estos colores. ¡Qué bendición! Las verduras, las carnes,
La verdad que es muy grande la olla, debe tener aproximadamente 1,50 m de diámetro. Es mucha la comida y a veces los colores se pierden porque es grande. Pero la verdad, les digo, estoy feliz porque ya el aroma se siente de lejos. Nautilus, Country Náutico, imponente desarrollo inmobiliario de vanguardia, ubicado en el departamento de Guaymallén. La tranquilidad del campo, a solo 15 minutos de la ciudad. Nautilus, Country Náutico, la mejor opción. Vicario, Sociedad Anónima. Venta e instalación. Sistemas de seguridad. Alarmas, hogar, comercio e industria. Sistema de observación de cámaras controlado por celular. Vicario Sociedad Anónima. Aislante Soropel presenta... Poliestileno expandido, paneles de chapa con telgopor EasyChap, losetas para techos Oroblock, Easy Panel, membranas, aislación térmica, medias cañas. Aislantes Oropel, somos fabricantes. Montecaseros 2250 Ciudad. Vicario Sociedad Anónima. Instrumentos musicales, batería, guitarra, bombos, órganos, flautas, acordeón, bajo, ukelele, armónica. Todo para la música. Vicario Sociedad Anónima. CRE, soluciones inmobiliarias, administraciones, alquileres, compras, ventas, confección de contratos, tasaciones para lograr una venta justa con valores reales de mercado, asesoramiento profesional personalizado para asegurar que su decisión sea una buena inversión. CRE, soluciones inmobiliarias, contáctenos al 423-4926 o al 423-4595, www.cereinmobiliaria.com.ar. Vicario Sociedad Anónima. Sistema de sonido para el hogar, vehículos y camiones. Audio profesional. Vicario Sociedad Anónima. Garantía real y servicio postventa. Vicario Sociedad Anónima. Bueno, a esto le faltan aproximadamente unos 20 minutos. Ya está viniendo Isabel para llevar el almuerzo a toda esta gente de Las Heras. Voy a usar mostaza, ¿eh? En grano. Qué rica que es la mostaza, ¿verdad? Me muero por probarla. Las mejores especias para ustedes, ¿eh? Espero que les guste. Ahí está. Tenemos mostaza. ¡Epa! Casi se me cae. Mix de pimienta. No me voy a pasar. No me pienso pasar. Mix de pimientas ahumadas. Esto tiene que tener un sabor. Pareciera que es mucho, pero es tanta la comida que créanme que no es tanto. Ajo virgen. Ahumado. Me iba a poner a cortar unas cabecitas de ajo, pero digo, no, si tengo esto, tengo que ponerle Y por último, provenzal. Especias gourmet, para la gente que uno quiere, los amigos, la familia, en este caso un comedor de Las Heras. La verdad, ya los sabores están... haciendo amigos, las verduras, las carnes, como siempre digo, se están conociendo. Y la verdad que la receta esta es una receta clásica, el pollo a la portuguesa. Es una receta muy rica con ingredientes baratos, ¿eh? Vos has visto, las verduras que le hemos puesto, tranquilamente las podés comprar vos. Estamos cocinando pollo de granja, que retiré 3 cajones o cajas en la pradera. La verdad, una receta que me encanta. Ahora llega el momento de ponerle la salsa.
Vamos a poner la salsa. No se suele poner mucha, pero como verán, la olla es gigante. Les cuento que me cambié la casaca, la chaqueta negra que tenía, porque al abrir una botella me manché toda la chaqueta. Cosas que pasan, que te pasan a vos en la cocina y que me pasan a mí también. Así que espero que les guste el blanco también, ¿eh? A mí me gusta vestirme de negro, pero bueno, tuvimos un percance, me manché la chaqueta con salsa y la verdad que no quería seguir cocinando de esa forma. Estoy más que seguro, pero no porque yo cocine bien, ¿eh? O porque sea el mejor, ni nada de eso, porque en la cocina no se compite. En la cocina se sirve, se ama y se es feliz haciendo esto. Así que estoy seguro, seguro, seguro que este plato va a quedar exquisito. Ahora hay que dejarlo reposar un ratito. Estamos mezclando las salsas con el caldo, con los jugos del pollo, con las verduras. Cuando esto esté listo, listo, en serio, de verdad, que va a ser en 10 minutos aproximadamente, voy a cortar perejil bien chiquito y lo voy a bañar arriba con perejil. Lo vamos a dejar descansar. Ya viene Isabel y se lleva toda la comida a este comedor. Gracias por estar ahí. Esto es chefsinfronteras.nomad. Bueno, a mí me gusta la pimienta. Este plato ya está listo, está logrado. Le voy a poner un poquito de perejil arriba, que también me encanta. Quiero mandarle un cariño muy grande a quien hace este aceite, Lovers Blend, que nos visitó hace muy poquito y me trajo aceite de oliva. A mí me encanta el aceite de oliva. Le da un brillo a las verduras, mirá, mirá la terminación que le da. A mí me encanta. Y como yo les contaba, que yo quería que este pollo quedara así como desmechado, mirá, mirá qué exquisito. Lo voy a probar. Vamos a ver, con unas verduritas. Me encantó. Me encantó. Me quedaría comiéndome toda esa olla entera, créanme, ¿eh? Y tengo cuerpito para hacerlo. Me encantó. Excelente. Bien, amigos, y antes de emplatar, nos hablamos con Isabel, que se las quiero presentar. Le dije, Isabel, tenemos lista la comida, venite corriendo. Me dice, ¿en serio, Javier? Venite corriendo que la tenés lista. Iba a ser una cena, pero va a ser un almuerzo. Salud. Salud, Isabel, Javier. Gracias por venir. No, muchas gracias, bueno, a vos por habernos invitado, bueno, a buscar esta comida que es tan importante para la comunidad de nosotros, de La Cera, para todos los chicos que van a asistir al comedor diariamente. Contame, ¿cómo se llama el comedor? Más allá de que en el programa hemos puesto zócalos y demás, quiero que presentes el comedor, ¿hace cuánto está? El merendero se llama Merendero Isabel, es Asociación Civil Merendero Isabel. Nosotros nos encontramos hace 8 años funcionando en el barrio Espejo de Las Heras. Asistimos a 75 familias, 245, 250 niños por día, más 24 mayores adultos. Que bueno, ahora esta semana nos hemos visto un poco complicado porque hace 2 días que no podíamos dar de comer, a veces por falta de gas, a Perdón, veces... ¿2 días que no puedes darle de comer? No, hace 2 días que no podemos darle de comer, solamente estamos dando desayunos. ¿Te puedo preguntar quién te ayuda? Gente que nos conoce, que me conoce a mí hace mucho tiempo. ¿Que te apadrina? Que me ha apadrinado, que me ha visto crecer con el tiempo. Ellos me ayudan, me traen un poco de carne, me traen pollo, me traen queso, saben que sé cocinar. Y la gente está toda, trae muy poco
y la gente que come en el comedor es mucha. Así que bueno, nos está faltando. Y cada vez son más. Y cada vez son más. Esta semana se han ido sumando muchos chicos a los desayunos, muchísimos. Y no se les puede negar, no se puede negar el desayuno porque sabemos que no va a haber almuerzo. ¿Qué estás dando de desayuno? Contame. Leche, yerbiado y una rodaja de pan o una tortita que las mismas mamás del comedor elaboran ellas mismas. Yo sé que el yerbiado no alimenta, pero qué rico que es. Sí. Es pero, rico, el yerbiado cuando sí. Es colado con... Sí, lo hacemos con hierba común. Ajá. Y a veces le agregamos unos que otros aromas a la joya, entonces... Pueden tomar la cantidad que quieran de yerbiado. Bueno, ¿te pueden hacer depósitos a una cuenta? Tenemos una que también un CBU. Tenemos un CBU del merendero. Ajá. Que bueno, que ahí poquito, mucho, todo va a sumar. Todo va a sumar. Mira, hablando de sumar, tengo unos amigos de España a los cuales mando un cariño muy grande, ellos saben quiénes son, que sumaron unas moneditas. Y me dicen, Javi, queremos participar de ese plato, por favor compra verduras con esto. Listo. Así que ahí están las verduras de estos amigos de España que realmente han sumado un grano de arena, son argentinos, saben lo que estamos pasando. Sí. Y la idea es ayudarnos entre todos, ¿no? La idea es ayudarnos entre todos. Mayormente a quienes hacen ayuda de voluntariado le dicen, pero dale la caña de pescar, no le des el pescado, no le des un plato de comida. ¿Cómo haces para darle una caña de pescar? Para que salga a trabajar a un niño o a un abuelo, es imposible. No podemos. Y no corresponde tampoco. No. Y no corresponde. Y no corresponde juzgar. Así que la idea que en esta época nos podamos dar una mano entre todos, yo orgulloso de tenerte en mi casa. Debemos ayudarnos entre todos ahora porque debemos salir todos juntos. Orgulloso de tenerte en mi casa, quería que la gente te conociera. Gracias. Terminé la comida rapidísimo, no pensé que la iba a terminar tan rápido, por eso te llamé, te dije, veniste a buscar ya la comida. Así hacen un almuerzo, pero a este pollo a la portuguesa, ¿vos vas a sumarle? Fideos, unos fideos que tengo de vegetales. Vamos a servir los fideos de vegetales abajo y todo este pollito con su jugo arriba. ¡Qué rico! ¿Y viste? Lo probaste. Especial, riquísimo. Diga lo contrario. Riquísimo. Bueno, Isabel, Dios te bendiga mucho, igualmente, que te dé salud. Es principalmente. Que te dé salud. Sí, que estoy... Que te dé fuerza. Yo creo en lo que vos haces. Tengo Gracias. Una gran amiga que es Romina, la que te ama y que me ha hecho amarte. En su momento te mandé lasaña con Chef Sin Fronteras para los adultos mayores, que me pareció hermoso que ayudaras a adultos mayores. Y me encanta lo que estás haciendo vos y lo que está haciendo mucha gente. La idea es que programa a programa podamos ir ayudando a todos. Isabel, salud, que Cristo te acompañe. Igualmente. En cada salud. Paso que des. Dale. Amigos, esto fue Chef Sin Fronteras.no.